Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Esa es la mayor prueba que debemos soportar los que estamos en este trabajo. Ya lo dijo el apóstol. Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo en bien de la patria. Tal vez un día sepas por qué me entregué a esta misión sin titubear. Sí, Adriana. Lo hice porque soy cubano. Me duele mucho cuando veo a mi patria sufrir por causa de estos terroristas que tanto daño nos han hecho ya. Ellos y la mafia de Miami. Ellos tienen en mí un ferviente adversario que no descansará nunca mientras exista uno solo de ellos que pueda agredir a nuestra revolución. Buenos días, Irma. Buenas, Olguita. Entra, anda. Hay frío afuera. ¿Y Cándido? Está ahí, en el balcón, echándole comida al pajarito que le compró a Irmita. Olguita, mija. ¿Y eso tú por aquí con este frío? ¿Por qué no nos sentamos los tres aquí en la sala? Vine porque quiero hablar con ustedes. Acompañada por Irma, Olga va hasta la sala y se sienta en uno de los balances. A su vez, Irma ocupa una de las butacas frente a ella y le hace una señal a Cándido para que se acerque. Este deja la pequeña fuente que tenía en las manos sobre la mesa de cabillas que hay en el balcón y se dirige hasta ellas. ¿Le sucede algo a la niña, Olga? No, mi viejo. La niña está bien. No es sobre Irmita que quiero hablarles. Es sobre mí. ¿Tienes algún problema? No, Irma, no. Siéntese, Cándido. Sí. Vamos a hablar tranquilos esto. A ver, ¿qué pasa, mija? Miren, yo no voy a dilatar mucho esto. El asunto es que he decidido irme para los Estados Unidos con René. Estás muy callado hoy, Tony. La mujer se inclina hacia un costado y deposita un beso sobre la mejilla de Tony, quien le sonríe y continúa con la atención puesta en la carretera. Bueno, ¿qué me respondes de lo que hablamos? ¿Te decides o no a casarte conmigo? Es que aún no tengo una buena situación aquí en Cayo Hueso. Quisiera cambiar de trabajo, ocupar una mejor plaza en la que pueda adquirir un mejor salario para brindarte la atención que mereces, Maggie. Te he dicho más de una vez que me quiero casar contigo, no con tu trabajo. La mirada de ella parece taladrar al oficial de la inteligencia cubana. Sus ojos claros y apasionados parecen buscar en el rostro del hombre un detalle que le revele el verdadero motivo por el que evita el tema del casamiento. ¿Crees que no lo he notado? ¿Qué cosa? Cada vez que toco el tema de nuestro casamiento contigo,
¿Buscas alguna justificación para cambiar de conversación? ¿Es que acaso no me amas? No digas eso. Sabes que te quiero mucho. Y que además te estoy muy agradecido por todo lo que me has ayudado en mi estancia aquí, en este país. Tú y tu amiga Dalila fueron las primeras que me tendieron la mano a mi llegada aquí. Pero eso se llama agradecimiento. Y yo no quiero tal cosa. Lo que quiero de ti es amor, Tony. Un amor puro, sincero. Y eso ya lo tienes, Maggie. Te lo aseguro. Lo que sucede... ¿Qué es lo que sucede? Que aún no estoy preparado para ese casamiento, Maggie. Por favor, mira, solo dame unos días más. Te aseguro que te amo mucho, mi amor. Mucho. Eres linda, inteligente. Además, muy cariñosa y comprensiva. Tienes todas las virtudes necesarias para mantener junto a ti a un hombre enamorado por el resto de la vida. Estoy completamente seguro que a tu lado seré muy feliz. Aparte de eso, hemos dormido juntos unas cuantas veces y te conozco lo suficiente para saber si serás o no la mujer con la que ansío casarme. ¿Y? Eres precisamente esa mujer que he soñado siempre como compañera. Ya te digo, solo quisiera cambiar de trabajo, ganar un poco más de dinero para no sentir que soy un impedimento en tu vida. Vuelvo a decirte que eso es lo de menos. ¿Sabes cuál es mi sistema de vida? Me conformo con poco. Conoces la situación económica de mis padres y sabes que viven bastante bien. Sin embargo, yo los dejé y vine a vivir aquí, lejos de ellos, junto a la naturaleza que tanto amo. Soy vegetariana y llevo una dieta rigurosa. Por cierto, ¿no lamentas seguirme en eso? ¿Por qué lo dice? Porque noto que has adelgazado bastante. ¿No lamentas haber dejado tus hábitos alimentarios y seguirme en la dieta que llevo, no? Bueno, es cierto que he adelgazado, sí, pero me siento muy bien de salud. Incluso, no te miento si te digo que mucho mejor que antes. Me siento mucho más dispuesto que antes para emprender cualquier tarea. Estoy muy bien. ¿Ves lo que te decía? Un viejo proverbio dice que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Esa es una enorme verdad, Tony. Verás lo bien que te va a hacer haberte metido como yo a vegetariano. Ahora solo hace falta que te decidas a casarte conmigo. Te aseguro que la vida te va a sonreír como nunca. De eso, que no te quede ninguna duda. Actuaron como Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Irma María del Rosario Muñoz, Cándido, Manolo Ramos, Maggie, Yoandra Isabel Rodríguez, Tony, Fernando Conde. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Hailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien nos invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa.